La Auditoría Fiscal de Nayarit congeló dos cuentas bancarias del Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, de municipios e instituciones descentralizadas de la entidad. Esto a solicitud del gobernador Miguel Ángel Navarro, que suma órdenes de aprehensión en contra de diversos dirigentes sindicales. Los líderes afirman que es parte de una trama del gobierno estatal para frenar las movilizaciones sociales que reclaman la falta de trabajo en la entidad y el nulo desarrollo económico.